todos los que están, público que está conectado. Esta es la tercera conferencia de esta 14ª edición de la Semana de la Ingeniería Nacional e Internacional, organizada por la Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional. Un fuerte agradecimiento a todas las personas que se vienen conectando en las dos, desde las 10 de la mañana con las dos primeras presentaciones y las dos disertaciones que tuvimos. La verdad que nos sentimos muy felices la cantidad de personas que están conectadas y que están tan ansiosas de tener nuevos anuncios de la parte de la tecnología y de diferentes temáticas. En esta tercera conferencia es el turno del ingeniero Alejandro Báscolo, a la cual ya la voy a presentar a la moderadora de esta disertación, a la ingeniera Gabriela Aparicio. Por favor, ingeniera, adelante. Bueno, también quiero desearles una bienvenida a esta nueva ponencia dentro del marco de una nueva edición de la Semana de la Ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional, de la Facultad Regional Tucumán, en su 14ª edición ya. Nuestra ponencia en este momento se va a denominar Herramientas de Sistemas de Información Geográficos para Combatir el COVID-19. Los sistemas de información geográfico, como sistemas de información, son capaces de integrar, almacenar, editar, analizar, compartir y mostrar la información geográficamente referenciada. Genéricamente, los sistemas de información geográfico son herramientas que le van a permitir a los usuarios realizar consultas interactivas, ¿de acuerdo? Y con esa consulta obtener información para la toma de decisiones, de allí su importancia. El impacto global en la pandemia que ha producido el COVID-19 obliga a utilizar herramientas paradigmáticas para comprender la velocidad de la propagación de este virus. Los sistemas de información geográfico están revolucionando la forma de comprender estos problemas al aplicar el pensamiento espacial para representar variables complejas en un marco geográfico para una mejor toma de decisiones, que es lo mejor que pueden o brindan los sistemas de información. Nuestro disertante en esta oportunidad, ex becario Fulbright, con un máster en Computer Science Engineering de la Universidad de Texas en Arlington, Estados Unidos, es profesor adjunto de la Cátedra de Sistemas de Información Geográfico de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, experto en inteligencia 4D y análisis de impacto ambiental usando tecnología GIS, es jefe del Departamento de Sistema de la Dirección de Catastro de la provincia de Tucumán, es director de proyectos de investigación en la Facultad Regional Tucumán, se desempeña además como astrónomo amateur compartiendo su pasión por enseñar desde un punto de vista científico, miembro de la Comisión de Aticana y participa de proyectos STEM, proyectos de educación para ciencia, tecnología, ingeniería y matemática y mentoring de estudiantes de cursos avanzados en disciplinas de ingeniería en conjunto con la Embajada de Estados Unidos. Nuestro disertante, ingeniero magíster Alejandro Báscolo. Bien, muchas gracias chicos por la oportunidad de poder compartir con ustedes un poco estas inquietudes desde el punto de vista de conocimiento para el manejo de herramientas. Y bueno, ya vamos a entrar directamente en lo que quisiera desarrollar con ustedes a partir de la charla de hoy. El GIS como herramientas para combatir el COVID-19. ¿Bien? Como bien todos saben, ustedes saben que el impacto global de esta pandemia por COVID ha demostrado la vulnerabilidad que tenemos nosotros contra un enemigo que es invisible realmente, ¿no? Y lo planteamos desde el punto de vista militar. Es un enemigo porque es antivida. Entonces tenemos que hacer algo contra eso. 2020 es un año que todos sabemos nos va a quedar muy marcado en los calendarios mentales y de todo el mundo. Cambió todas las costumbres que teníamos hasta antes de esa época, y especialmente en nuestro país y en nuestra provincia. Si no, díganme alguno de ustedes que no haya tenido un impacto directo o indirecto de esta cruel pandemia, ¿no?
Entonces, ante este tipo de realidad, surge la necesidad de tener que disponer de una herramienta que nos trate de poder comprender la velocidad y alcance de propagación de este virus. Y que al mismo tiempo cuente con un fundamento obviamente ingenieril, que nos sirva para la toma de decisión, ¿no? O sea, este es el planteo que queremos hacer con la charla de hoy con respecto a los JICs. Bueno, pero a ver, empecemos. ¿Qué son los JICs? Quizás muchos lo escuchan hablar y no tienen una cabal idea. Por eso la idea es primero introducirlo a este concepto para después decir qué podemos hacer con esta fantástica herramienta. Bueno, antes que todo, hagamos un acto de contrición, empecemos a preguntarnos qué hacemos todos los días. Y bueno, todos los días las cosas que ocurren a diario ocurren en algún lugar, ¿ya? Geográficamente hablando. Bueno, las actividades que tenemos como ser humano están confinadas normalmente en la superficie de este pedazo de piedra llamado planeta Tierra o en las inmediaciones de ella, aunque no son tanto en una estación espacial. Y además, más del 80% de las decisiones a diario que tenemos, no solo nosotros, a nivel gobierno, a nivel empresa, a nivel mundial, tienen consecuencias geográficas. Es por eso que la ubicación geográfica, chicos, es fundamental en todas las actividades, ya sean políticas, para estrategias, para planes. Y a ver, arranquemos con algo propio. Apenas ustedes se levantan, tienen ya un dilema geográfico. ¿Qué hago? ¿Me mantengo en la misma ubicación? O pongo mis pies en el piso y me dirijo al baño para un aseo. Por ejemplo, ya eso es una decisión que tiene una consecuencia geográfica, ¿sí? Y de ahí lo proyectemos para cualquier otro tipo de análisis que queramos hacer. Entonces, empezamos a jugar definiciones de GIS. Ensayemos. GIS es un sistema de información geográfico que está diseñado para trabajar justamente con datos geográficos. La mayoría quizás de los asistentes que están usando actualmente en la tecnológica ya un poco podemos tener idea de qué es un sistema de información, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hablar de esto, un GIS, bueno, un sistema de información geográfico, la G es lo que lo hace único en GIS. O sea, es acerca de ubicación, distribución, patrones y relaciones espaciales. Es una clase especial de sistema de información que trabaja justamente con los datos de ubicación y georreferencia, chicos. Y esto permite analizar, consultar información basada justamente en eso, en su ubicación. Pero obviamente un GIS no trata solo de mapas, sino de análisis espacial. Entonces ahí tenemos que empezar a hablar de enfoque geográfico. Vamos a aprender a adquirir recursos geográficos, explorar esos datos, analizar esa información, visualizarla y sobre todo actuar con conocimiento geográfico. Una imagen acá un poco dantesca de lo que fue el atentado de las Torres Gemelas en septiembre 11 de 2001. La imagen de Ground Zero, la zona donde colapsaron las dos torres principales. Y abajo una imagen de conocimiento geográfico aplicado por el sistema de FIMA de defensa civil inmediatamente. ¿Cuáles eran las áreas más críticas para que lo público no pueda pasar por contaminaciones emanadas de las tragedias, de las torres, etcétera? Se empezaron a utilizar datos geográficos y volcarlos de inmediato para poder interpretar cuál era la capacidad de respuesta en esos momentos. Pero bueno, es por eso que nosotros tenemos que empezar a pensar espacialmente. ¿Y qué significa eso? Bueno, adquirir conceptos de espacios. Pero bueno, no como Sandra Bullock en la película Gravity, ¿no? Sino adquirir y pensar espacialmente en función de reconocer patrones, contenidos, contextos que tengan que ver con el espacio-tiempo. Y eso nos va a permitir superponer, conectar e interactuar. Es un todo de integración que va a permitir explotar muchas características que a veces están dormidas en los sistemas de información. Pero empecemos, a ver, una imagen vale por mil palabras. Empecemos con la parte práctica de este concepto. Bien, acá tenemos cuatro valores, 11, 180.000, 5 millones, 42.000, 200 millones. Si estos números, estos datos numéricos, no le asignamos ningún atributo, o por una imagen no podemos saber qué significa, ¿no es cierto? Bueno, paso a la imagen. Epa, una imagen complicada, ¿no? Si alguien recuerda, o hace un par de años que vio la película, la tragedia de la plataforma Deep Horizon del Golfo de México. ¿Bien? Y justo una prueba de seguridad que estaban haciendo, que salió mal, ocasionó semejante catástrofe tecnológica. Entonces, volvemos a las palabras. Las palabras, le asignamos atributos y ya empezamos a tener un poco más de información. 11 operarios muertos en esa explosión, 180.000 kilómetros cuadrados de superficie derramada de petróleo en el Golfo de México, más de 5 millones de barriles durante 3 meses derramando permanentemente crudo desde el fondo del océano, y 42.000 millones de dólares
en multa y de limpieza que le tuvieron que imponer a British Petroleum, BP, que es la empresa que administraba esa plataforma. Entonces, cuando tenemos información ya cuantitativa, pero no somos conscientes de ver qué impacto, ver 180.000 kilómetros, bueno, lo puedo tener en una planilla, en Excel, pero no tenemos la capacidad de medir esa magnitud si no la volcamos en un cabero geográfico. Aquí tenemos una imagen satelital de los primeros 3 días del desastre de la plataforma. Ustedes pueden ver acá una zona de mancha que está creciendo velozmente en la zona del Golfo. Este es el delta del Mississippi, New Orleans, Louisiana, que son los estados. ¿Bien? Una vez que esto empezó a expandirse, fue incontrolable hasta que pudieron desarrollar las tecnologías para poder controlar esto y mitigarlo. 3 meses tardaron en hacerlo. Ahora, este tamaño, si lo ponemos sobre un mapa de Tucumán, podemos ya tener una idea sobre un marco geográfico, qué tipo de proyección tuvo esta información. Fíjense, los primeros 3 meses tuvimos este tipo de propagación de la mancha. Fíjense, Tucumán capital, cruzando los límites de la Ceja, Santiago del Estero, en el tercer día. Entonces, cuando empezamos a volcar sobre un espacio geográfico esta información, la percepción del problema cambia de forma. Y eso es lo que pretende esta tecnología. Tratar de lograr tomar decisiones basadas en información geográfica y con información visual, obviamente, que nos permita asimilar más rápido la complejidad de un problema, como lo fue, por ejemplo, en el caso de British Petroleum. Y acá tenemos, al cabo de un mes, todas las áreas contaminadas en la superficie del Golfo. Fíjense aquí que en el ground zero de la explosión de la plataforma, y fíjense el tamaño de la provincia de Tucumán, equivalente en escala, para que vean en un mes cómo este problema se propagó prácticamente a toda una área bastante complicada, con los impactos económicos, sociales, políticos, que imaginen, ¿no? Entonces, ¿qué conclusión? ¿Bien? Un mapa vale por 1000 imágenes. Y es esta la herramienta, esta es la carta de presentación para lo que es un sistema de información geográfico. Y para eso, bueno, empecemos a ver en qué podemos utilizar esta herramienta, ¿no? Hagamos un case study veloz. John Snow, médico londinense, allá por 1854, epidemia de cólera en Londres. Imagínense que Londres era una de las urbes más avanzadas del planeta de aquel entonces, contaba con incluso un sistema de cloacas. Pero hubo una epidemia bastante complicada de cólera que no podían determinar el origen. Entonces, John Snow lo que hizo fue armar un pequeño croquis de la zona del barrio de Soho, donde es donde ocurrían la mayoría de las muertes. Mucha gente, por desconocimiento, imagínense, pensaban que los fétidos olores del cementerio daba origen a que la gente inhale ese olor y se contamine o se contagie. Nadie sabía exactamente la causa. Un enfoque de un médico, sin tener conocimientos exactos de ingeniería, lo que hizo es primero trazar un pequeño mapa o croquis de la región de donde la gente fallecía. Bueno, como el cólera deriva por ingesta de agua contaminada, dice, bueno, veamos dónde son las bombas de agua que proveen de este líquido vital para toda la gente, ¿no? De la zona del barrio. Entonces hizo un dibujito en la ubicación de cada una de las bombas. Posteriormente, en ese mismo croquis, hizo un dibujito o un punto acerca de dónde vivía cada una de las personas que había fallecido. ¿Bien? ¿Por qué? Porque quería saber el origen de las personas que habían muerto. Y aquí fue donde hubo un salto conceptual o una inferencia, que fue la determinada para poder resolver este problema. Como ese perfil médico empezó a vincular de dónde cada persona que falleció obtenía el agua para tomar. ¿Bien? Entonces, ¿qué hizo? Trazó una línea directamente entre cada círculo o punto rojo con cada bomba de agua. Y esta es la conclusión que él determinó. Fíjense. Entonces, ya con este patrón visual de desplazamiento de las personas de donde habían obtenido el agua, lo primero que ordenó las cuadrillas de defensa civil de la ciudad, que vayan a inspeccionar cuál, esta bomba de agua, que era la que estaba con mayor incidencia de muertos. Y efectivamente descubrieron de que esa bomba de agua, había una cloaca que pasaba por el lugar, estaba rota y empezaba a perder líquido efluente, entonces las napas de agua estaban contaminadas. Y esta fue la causa que había estado matando una gran cantidad de personas en la zona del barrio. Fíjense que John Snow, con este pequeño salto conceptual que hizo, no estuvo trabajando con una PC gamer y un monitor de 30 pulgadas, no. Lo hacía cada noche con una luz de queroseno
con una pluma y con un croquis. Y este es el primer sistema de información geográfica aplicado a salud, ¿no? Que casualmente tuvo que ver con el análisis de una epidemia. Así que esta fue la primera revelación de cómo un sistema de información geográfico puede contribuir con esto. Y hoy, si el que pueda viajar por Londres, va a la calle, en la zona del barrio, y ahí está la bomba, que fue la mítica bomba que él descubrió que tenía esos problemas. Entonces, como ven, el sistema de información puede ayudar con la salud por donde puedan imaginarse. Entonces, con esto ya cerramos los conceptos para entrar en el tema. ¿Qué es un sistema de información geográfico? Bueno, vincula, como habrán visto en el ejemplo, información posicional y atributos, y que permite visualizar patrones, tendencias, relaciones. ¿Cuáles son los patrones de las personas para tomar agua? Entonces, ese tipo de relación visual sobre un marco geográfico fue lo que ayudó a abordar una solución. O sea, la perspectiva del análisis de los datos, cuando no fácilmente puede ser vista en una planilla, en un mapa estático, la aporta un sistema de información geográfico. Y eso es lo más importante, que es lo que se pretende de enfatizar de la herramienta ahora. Bueno, empecemos. 11 de marzo del 2020, día nefasto para la humanidad. ¿Por qué? Porque fue recién ahí, en esa época, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la pandemia. Ya habían pasado 2 o 3 meses en las que ya había habido alarmantes signos de que esto se veía venir. No vamos a entrar a discutir filosófica ni políticamente el por qué esto llegó tarde. Vamos a enfocarnos en el uso de la herramienta, pero en aquel entonces ningún país estaba totalmente preparado para enfrentar una pandemia. O sea, tus sistemas de salud, políticos, si bien tenían cierto resorte de estrés, pero no para algo de la envergadura que se vino y que todos mismos podemos saber, ¿no? Entonces empezó a producir un montón de información en el ámbito médico, matemático, social, que estaba relacionado con la pandemia, justamente. Lo que sí fue un problema es la velocidad de expansión de esta pandemia. A nivel mundial planteó desafíos sin precedentes, porque comenzó en China y de repente, bueno, China está muy lejos de acá, pero esto, incluso en Estados Unidos, y lo que parecía estar lejano, justo los medios de transporte modernos nuestros, como el transporte aéreo, fueron los que hicieron que esta pandemia se globalizara en cuestión de días. Y es ahí donde surgió la necesidad de buscar una herramienta que nos permite tomar decisiones a partir de un enfoque global. Por eso entran en juego los sistemas de información geográfica. Más allá encima de todo el impacto psicológico que sabemos que esto nos ha causado. Este trabajo lo traje aquí, este cloud tag o nube de palabras, que sea por Johnson, Saletti y Tuma, que son las chicas de la Universidad Nacional de Córdoba, que hicieron el año pasado un relevamiento acerca de cuáles eran las palabras que más les concernía a cada uno en medio de la pandemia y el confinamiento que tuvimos, ¿no? Y realmente para toda la humanidad ha sido esto un gran problema de poder lograr y de seguirlo. Entonces, ahora somos expertos en palabras en nuestro diccionario diario, palabras como empezamos el año de protocolo y ahora estamos en el año de las burbujas con protocolos. Tenemos ahora palabras como confinamiento, inmunidad, comorbilidad, son palabras que la hemos incorporado en nuestro diccionario de una manera muy violenta, pero que es parte del nuevo ciclo de vida que nos tienen, que estamos pasando a causa de esto, ¿no? Pero bueno, entonces, el GIS como herramienta, primero es fundamental que para que poder ataquear este problema, comprender la dinámica espacio-temporal de este brote para mitigarlo. Cuando digo espacio-temporal no estoy hablando de la teoría de Einstein, pero sí estoy hablando de respecto a la velocidad de propagación de un brote y cómo estos contactos se pueden estar multiplicando y de qué manera hacer la trazabilidad de los mismos. Por eso hay que hacer correlación entre las políticas sanitarias que se aplican para esto, qué mapeo y traqueo de movimientos humanos hay, cosa que es difícil, pero no imposible. Hay que formular políticas que tengan una proyección espacial de tendencias, como ya enseguida vamos a verlo. Y también hay que interactuar con todos los organismos, no solamente esto no es un problema ingenieril, eso es un problema de salud, con todos los sectores y las áreas de emergencia para poder tener información de estadística y trazabilidad. Y justamente cada un sistema de información geográfico es precisamente una herramienta madura que ya tiene rodaje tecnológico y solo para abordar casos paradigmáticos como este. Comenzando con el antecedente de John Snow, pero ahora con tecnología informática y avanzada que nos permite avanzar rápido. Entonces, cuando queremos abordar toda la dinámica o la dimensión geográfica de esto, tenemos que verlo desde el punto de vista interdisciplinario. Bien, pongamos 3 grandes pilares como medicina, matemática y ciencias sociales, cada uno con sus propias
especialidades, y aquí es donde vas a interactuar un analista geoespacial. ¿Qué significa? Bueno, hay grandes 5 tracks de abordaje que un sistema de información geográfico puede hacer para poder proporcionar una herramienta de comprensión a esto. Primero, análisis espacio-temporal, que ya lo vamos a desarrollar ahora en breve. Geografía y salud social, variables ambientales, data mining y mapas temáticos online. Estas 5 herramientas del analista GIS van a permitir acercar información para los tomadores de decisión, para realizar planificaciones y movilizaciones comunitarias, ¿no? Entonces, empecemos con análisis temporal. Bueno, es una de las propiedades más importantes de una pandemia, que es la velocidad de dispersión espacial, justamente. ¿Por qué? Porque va contagiando de una persona a otra. Detrás de ese mecanismo incluso de transmisión, tenemos que ver cuáles son las estrategias de control de la movilidad humana. Por eso los confinamientos en un principio estaban destinados para cortar el avance del virus. Y es justamente que esa información de estadística espacial establece correlaciones con otras variables, identificar cuáles son las dinámicas de transmisión. Acá tenemos un ejemplo de algunas provincias de China al comienzo de la pandemia, y fíjense cómo se empiezan a aplicar técnicas de colorimetría sobre espacios geográficos. ¿Por qué? Porque son los colores los que nos permiten visualizar rápidamente la gravedad o no de un brote en este caso. Como si nosotros estamos parados en un semáforo, la información visual es mucho más rápida que la información numérica. Si los semáforos, en vez de tener rojo, verde y amarillo, tuvieran 1, 2, 3, sería mucho más rápido o más lento en milisegundos asimilar si podemos avanzar o no. O sea, la información visual de un sistema de información geográfico es fundamental. ¿Por qué? Porque me permite rápidamente al cerebro obtener información de los patrones que estamos analizando para poder realizar un rápido análisis del mismo. Y acá tenemos uno. Por ejemplo, cuando apenas arrancó la pandemia, fíjense, a principios de 2020, cómo la información visual de World Mapper comenzó a trabajar con polígonos que iban creciendo y decreciendo en tamaño en función del impacto de casos por país. Por más que una información deformada de visualización de nuestro planisferio, digamos, el grado de gravedad estaba expuesto con la exageración de los polígonos, en este caso, por ejemplo. Y por eso hablamos de variables de espacios temporales. ¿Por qué? Porque este movimiento permitió inferir de todas maneras cómo esta propagación empezó a afectar, y el concepto de ola que apareció nuevamente. Ya no es la primera invasión, sino la segunda invasión de esta enfermedad. Entonces, a partir de esto, o de esta información, sin deformar los polígonos, permitió, por ejemplo, en los 2 primeros meses del brote, cómo empezó a propagarse en los distintos países con la cantidad de casos que empezaron a surgir. Entonces, análisis de espacio temporal, vital, información inmediata para poder comprender y poder trazar una política de protección de defensa fronteriza, o para ver por dónde venían los casos, dónde implementar las soluciones, etc. Entonces, esta es una de las primeras herramientas que a disposición pueden ser utilizadas, y fíjense, también con información multivariable, con colores que permitan determinar los colores más importantes, la gravedad de la situación, o con colores menos importantes que me permitan dimensionar dónde la situación no está tan fuera de control. Segundo, otro gran pilar, geografía y salud social. ¿Qué significa? Y bueno, identificar los factores de riesgo para el mantenimiento de distancia social, higienes. Y bueno, se entran a categorizar factores como condición de vida, sistema sanitario, dependencia de los sistemas de salud, dónde están los CAPS ubicados en la zona de la provincia, por ejemplo. ¿Qué tipo de herramientas de comunicación accesible hay en los lugares donde hay brote? Y sobre todo la dependencia en transporte público, que es la que hace el movimiento de desplazamiento de personas. Acá, por ejemplo, se crean mapas de referencia, como lo que es Inglaterra y Gales, por ejemplo, en la que también un mapa de colorimetría en la que muestra el porcentaje de muerte relacionada con COVID con respecto a la población de cada condado. Y al lado, un cartograma que identifica la misma información, pero con respecto a qué impacto tiene en cada uno de los condados de esos países, digamos, Inglaterra y Gales. Entonces, fíjense que los mapas empiezan a cobrar una importancia que antes no era tan valorada o conocida, como tenemos que tener idea de una proyección global de una pandemia. Y variables ambientales. El tercer gran pilar, chicos. ¿Qué implica un análisis geoambiental demográfico? Y la relación con las dinámicas del movimiento del virus de COVID. ¿Por qué? Porque hay que relacionar distancias, ubicación de los conglomerados urbanos donde hay brotes, los niveles de polución ambiental, características climáticas,
sobre todo condiciones meteorológicas. Por ejemplo, algo muy interesante que se estuvo descubriendo, hay muchos papers que están relatando, es la proyección por cómo en caso de ciudades de alto perfil de contaminación ambiental los datos de COVID fueron mucho mayores. Y por eso se habla mucho de ciudades en la costa, donde hay flujo de aire marítimo que limpia, por decir así, las estructuras urbanas masivas, pero bueno, las ciudades inland, porque están dentro de territorios, tienen mayores problemas. Entonces, el análisis de variables ambientales en un sistema de información hidrográfico para determinar dinámicas de COVID es muy importante. Entonces, no hay que dejar de descuidar esto. Y obviamente, data mining. Los datasets espaciales hoy exceden largamente las capacidades de almacenamiento. Hoy cada uno de ustedes tiene uno o dos celulares, almacena cientos de datos e información de posicionamiento, de foto, cada georreferenciación, de ubicación. Imagínense si tuviéramos que hacer una trazabilidad por cada persona con un celular en el bolsillo con respecto a su desplazamiento. Por eso es crítico obtener información del patrón de movilidad de personas. Cada uno de ustedes se levanta, desayuna, viene al trabajo y tiene ciertas rutas que son parametrizadas, que son casi siempre las mismas, a excepción de alguna que sean por dispersión. ¿Bien? Usando Big Data es posible cuantificar la escala de un evento para poder abordar este problema. Sobre todo cuando hablamos de un COVID que tiene larga incubación, es altamente efectivo y difícil de detectar. Y en la cual acá las herramientas de Data Mining nos permiten una rápida respuesta para poder crear la trazabilidad que tanto estamos deseando. Y otra de las herramientas que más tenemos que ver son los visualizadores, los mapas web. Justamente esto es un papel fundamental en la difusión de la información, sobre todo para un público en general. Que tenga fácil llegada a usuarios finales, que no estén especializados, pero que comprendan, por lo menos, la información compleja dentro de un marco visual y que sobre todo que sea intuitivo. La intuición es lo que despierta a veces la curiosidad para resolver un problema bastante complicado. El más conocido, y creo que se ha hecho conocido desde hace un año y medio, ya es el desarrollado por la Johns Hopkins University, y creo que ustedes ya lo pueden conocer. Uy, perdón, me equivoqué. Bueno, esta es una de las primeras fotos cuando hice un artículo para la universidad, el 16 de abril de 2020, cuando se veía venir la pandemia en el planeta. Y Johns Hopkins University comenzaron a desarrollar un dashboard, un tablero de control, cargando los datos que estaban surgiendo de la información de los organismos de salud de cada país. Bueno, ya por 2020, qué lejos quedó, 181.000 casos de contagio y 7.116 muertes. Fíjense, muy lejos quedó ese tablero de este, que es el de hace unas par de horas atrás. Bien, a 31 de mayo de 2021, casi un año y tres meses, tenemos 170 millones de casos, 3 millones y medio de muertes. Pero bueno, hay una variable visual de color verde, esperanzadora, que está hablando ya no del contagio en sí, sino de vacunas administradas. Entonces, ¿qué pasó en este año y dos meses? Se han empezado a desarrollar tecnologías de mitigación basadas en vacunas. Y es ahora el dashboard, este tablero de control, empieza a informar ya la solución que se adoptó en tiempo récord, que es para otro tipo de exposición, la velocidad de creación de las vacunas, pero que contiene información que ya un poco es una luz al final del túnel que estamos viendo, ¿no? Va a tomar tiempo adquirir, conseguir, por eso las palabras inmunidad, etcétera, van a tardar en lograrse. Pero fíjense, información visual para un público en general que tenga una idea de comprensión. Y bueno, lamentablemente creo que figuramos entre los top 10 por ahora con respecto a casos que estamos reportando hoy actualmente en nuestro país. Entonces, este tipo de tablero de control es como la cristalización de todo el logro de marco geográfico para poder combatir esto, obtener información y ponerla a disposición. Obviamente el sistema de salud de la nación tiene un dashboard, digamos, diferente, pero en la que muestra más estadística numérica y con algunos casos desde el punto de vista estadístico asignados a polígonos del país. ¿Bien? Existen otros casos de desarrollo en la que se utilizan mapas de calor para poder densificar la información donde hay mayor influencia de contagios. Entonces, fíjense que casi todos los mapas caen sobre el mismo resultado: codificación de la información con variables visuales. O sea, volvemos a hablar de lo mismo: un sistema de información geográfico dentro de un marco visual que me permite inferir rápidamente qué solución o por dónde atacar el problema.
Esta es la finalidad de estos tipos de sistemas. Y existen empresas a nivel mundial como EFRI, Environmental Science Research Institute, uno de los fundadores de la tecnología GIS, con excelentes herramientas de trabajo, en la que pone a disposición tableros como este de John Hopkins. O sea, no los cobra, se los entrega a los organismos de salud que lo soliciten para poder volcar ahí la información y de paso estandarizar un poco el muestreo de información, ¿no? Tal es así que, bueno, también incluso acá en Tucumán está el tablero simplificado, obviamente. Esta información no es actual porque hay que tener un logueo para entrar. Pero fíjense como que el Ministerio de Salud de la provincia de Tucumán también hace uso de esta tecnología innovadora donada o cedida por la empresa EDRI para poder tener una mejor visualización de los mapas. Entonces, fíjense, los mapas están en todos lados. Entonces, ¿cómo sobrevivir en un mundo complejo? Y bueno, hay que usar el pensamiento espacial, chicos, no nos queda otra. ¿Qué significa eso? Bueno, primero, ¿qué podemos sacar de conclusión? Que los sistemas de información geográfica están revolucionando realmente la forma de comprender este mundo cada vez más complejo y vertiginoso. Y este enfoque que le podemos decir ya con categoría es paradigmático. Permite asociar prácticamente todos los eventos variables de un sistema complejo en la geografía del planeta para ver en qué lugar se están desarrollando. Ese tablero de análisis espacial visual es el que nos va a permitir ver la realidad desde un punto de vista más innovador. Y al mismo tiempo vamos a poder advertir patrones complejos que no pueden ser visualizados en un ambiente más reducido. Ese es el santo grial del sistema de información geográfico. La ubicación, la posición y el establecimiento de relación de patrones, chicos. Y aplicaciones, bueno, pero múltiples aplicaciones, no solamente obviamente como herramienta para combatir las características de transporte, sino también planificación urbanística, sensoramiento remoto, infraestructura, ciudades virtuales, infraestructura, ingeniería civil, ductos, y sobre todo con la salud humana y respuesta a epidemias, que hoy por hoy es una de las herramientas más importantes que se están aplicando. Información catastral, recursos hídricos, o sea, es una herramienta multifacética desde el punto de vista que permite ser utilizada en todos los ambientes operativos de todos los organismos y empresas privadas. Así que, como bien han visto, en esta presentación del GIS está realmente en todos lados, y en la UTN Regional Tucumán también, chicos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por tu excelente exposición. Ahora pasaremos a recibir algunas preguntas del público asistente a esta charla. Veamos. Me están consultando el uso de los sistemas de información geográfica en la detección de el incremento del nivel de los océanos por derretimiento, por la cuestión climática y la elevación de la temperatura. ¿Qué nos puedes explicar al respecto, Alejandro? Bueno, justamente los mapas de elevación o Digital Elevation Models son modelos de curvas de nivel que permiten, a través de sensoramiento remoto, crear un espacio geográfico con sus alturas correspondientes. Existen los mapas de elevación, los Digital Elevation Models, que son producto de sensoramiento remoto que permiten crear mapas con cotas de altura de todas las zonas geográficas, por ejemplo, las zonas costeras, linderas, en cualquier punto del planeta. Y justamente a partir de modelos y simulaciones de los niveles de océanos, se permiten establecer cuáles son las áreas inundables. Por ejemplo, de aquí a 80 años, te aprovecho y ir a visitar Venecia, Londres y otras capitales famosas, porque van a quedar sepultados bajo un metro de agua, los Everglades en Florida también. Entonces, de aquí a 80 años existen muy grandes, importantes urbes, y urbes no tan importantes, que van a quedar a merced de esto. ¿Por qué? Porque el derretimiento de los casquetes polares, ustedes saben que hace un par de semanas se salió otro iceberg del tamaño de Manhattan, o sea que, ojo, encima tiene consecuencias con la acidificación de los océanos, que eso es otro tema, pero el derretimiento de los casquetes polares va a conducir un inevitable incremento del océano, y las simulaciones hoy por hoy, incluso Buenos Aires, zonas donde se han recuperado terrenos al océano o al mar,
se encuentran con alta vulnerabilidad. Justamente acá un sistema de información geográfica que permite mapear cuáles eran las áreas que quedarían inundadas. Y se puede hacer una simulación dinámica basada en distintos niveles de incremento del nivel del agua que permiten decir cuáles son los impactos. Japón está peor que todos. Japón tiene Tokio, la capital, está casi 1,5 metros, 2 bajo agua, hoy por hoy, y encima con la explotación de las napas de agua, se está hundiendo prácticamente la ciudad. ¿Por qué? Porque estas napas quedan bajo tierra. Entonces, tenemos consecuencias con islas del Pacífico, en un montón de lugares, y bueno, las voces están, la información está, falta la decisión política para evitarlo. Perfecto. No sé si lo estás viendo en el chat, pero te leo una pregunta de Aldo Escobar. Bueno, te felicito por la charla y pregunta si existe alguna métrica propia del know-how del problema a atacar. ¿Qué métrica geoespacial que no dependen del dominio considera que son más utilizadas en los análisis? Bueno, las métricas van a depender del perfil de estudio de la disciplina. O sea, yo puedo trabajar en el mundo ambiental y utilizar métricas relacionadas con temperatura, isobara, etcétera. Si tengo que hablar con mapas de delito, como pregunta Gabriel Ábalos ahí también, las métricas ya no serían térmicas, sino serían relacionadas con cantidad de incidentes. Georreferenciar los incidentes, cuáles son las zonas donde más delitos están incurriendo, qué tipo de delito hay, hacer un pequeño desarrollo de sistemas. O sea, cuáles son el impacto que tiene, qué tipo de delito fue, qué tipo y qué lugares son. Entonces se genera un mapa de calor y empezamos automáticamente a generar informaciones de riesgo, pero fácilmente. Ojo chicos, esto no es tecnología del siglo 30, siglo 21, y no es porque estemos en el hemisferio sur y no las podamos tener. Aquí hace falta más un aporte de materia gris que tecnología, porque tecnología tenemos servidores, tenemos software, hay que hacer un buen desarrollo y diseño de esta información, y realmente tienen para hacer, como digo siempre en las clases, tienen para hacer dulces con esta información. Entonces, la herramienta esta es, pueden proyectarla prácticamente en cualquier disciplina ingenieril y van a obtener una métrica para poder abordar los problemas que quieren hacer. Perfecto, Alejandro. Acá hay un asistente, te felicita, y que esto es muy necesario hoy como programa o como para dictar en la carrera de ingeniería civil. No sé si podrías darnos algún ejemplo concreto de los sistemas de información geográfico aplicado a la actividad profesional de un ingeniero civil. Bueno, planificación urbana, el trazado de barrios y desarrollo de grandes urbes implica un uso administrado y consciente de los recursos. Uno debe crear un barrio en alguna zona en la que no existan, por ejemplo, infraestructura de comunicación, infraestructura de soporte de luz, teléfono, qué distancia están estos de aquí. No solamente es calcularlo, ojo, sino justamente, como bien dijimos en la primera slide, esto tenemos que proporcionar una solución de fundamento ingeniería. Tenemos herramientas de distancia, de creación, herramientas de intersección, de espacios, para saber qué lejanía tiene un barrio eventual con respecto a la infraestructura de transporte, de comunicación, topología, distancias. Entonces, esa es la idea que tenemos que abordar. La ingeniería civil es impresionante el uso por cuanto la construcción y la planificación requiere de fundamentos matemáticos bien precisos. Y justamente a nivel visual, un sistema de información geográfica puede proporcionar rápidamente un abanico de soluciones que tengan que ver con cada uno de los temas que están orientados, ¿no? Muy bueno, Alejandro. Tengo otra consulta. Vamos a aprovechar el tiempo que tenemos. Y Juan Pablo Bustos nos está preguntando si existe algún desarrollo de GIS para analizar la contaminación ambiental en la provincia de Tucumán. Bien, existen muchos proyectos en los que se están utilizando estas herramientas gradualmente, y en la que para abordar un estudio de ese tipo hay que recurrir a mucha información de sensores. Ya uno de los pilares que hablamos hace un rato en la charla tenía que ver con data mining. Bien, y data mining tenemos que juntar mucha información para poder generar un modelo. O sea, toda la generalización que hagamos de análisis tiene que tener un modelo matemático que permita sostener la información que queramos analizar. Sobre todo con la charla que preguntan acá de contaminación ambiental. Tenemos índice de medición de esto.
Tenemos un sensor de contaminación en las áreas de mayor vulnerabilidad, por ejemplo, capital. ¿Tenemos información? Sí, no. ¿En base a qué nos vamos a orientar para trabajar? Hay que hacer un análisis de sistema para saber qué tipo de proyección de datos necesitaremos y en base a eso buscarlos. O sea, a ver, desarrollar un sistema de información geográfica puede ser fácil o difícil, depende de qué ladera de la montaña elijamos. Y en este caso tenemos que fundamentar toda la información con casos específicos, porque la forma de crear un modelo que nos proporciona un resultado veraz y soluble. Si no, podemos generar modelos ficticios que puedan tener una solución, pero es válida dentro de esa presunción, pero que no se adecue al valor nuestro. Entonces, esa es la idea. Y sobre todo cuando más preguntan el tipo de perfil que hoy se está necesitando, que hoy justamente, lamentablemente, los sistemas de información geográfica están en la vidriera, pero por un tema justamente de la pandemia, es que el analista GIS tiene que tener un perfil de pensador espacial. Tienen que, por eso la herramienta esta que la dictamos en la materia electiva de cuarto año de INICI en sistemas, justamente se dan muchos conceptos de cómo pensar espacialmente. ¿Cómo tenemos que hacer para poder relacionar un evento con el otro? Y usamos mucho el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Por eso la materia esta es un mix de ingenio, desarrollo, sentido común, el diseño gráfico. Y esta combinación de cualidades son las que se necesitan para poder exitosamente aplicar un sistema de información geográfica. No es nada imposible, al contrario. Además es una materia visual que permite rápidamente crear inferencias en base a lo que veo, no lo que leo. Ya dijimos, una imagen vale por 1000 palabras, ¿bien? Reemplazamos un Excel por una foto. Pero un mapa vale por 1000 imágenes, reemplazo una imagen por un mapa. Esa es la evolución de análisis para determinar cuál es la complejidad para resolver estos problemas. Muy bueno, Alejandro. Ya tengo una consulta, si estás viendo, de Mauro Nemetol, que sí. Se está preguntando, para convertirse en un analista GIS, ¿qué aspecto recomienda para iniciarse en el mundo de los sistemas de información geográfica? Y yo le agregaría también, de acuerdo a tu visión, ¿cuál es la demanda futura de un profesional con dominio en esta tecnología? Bueno, básicamente, primero, para convertirse en analista allí, primero hay que tener una trayectoria académica que me permita generar los conocimientos para poder trabajar con un sistema de información geográfico, ¿bien? Justamente esta disciplina, esta materia del cuarto año electivo nos da esas herramientas, les da esa herramienta a ustedes. Entonces, ¿cuál es la idea? Primero hay que trabajar con respecto a diseño de sistemas, desde el punto de vista, bueno, yo tengo tablas alfanuméricas asociadas a tablas espaciales, entonces tengo que tener un principio de diseño de sistemas, de cómo crear la base de datos, qué atributos asigno a cada elemento para la base de datos, y esta base de datos automáticamente va a tener un índice espacial relacionado con un polígono, un punto, una línea, que es el vértice o es el lado visual de la información. Esa es la magia de los GIS. Ya salen del mundo alfanumérico para saltar al mundo espacial visible y que al mismo tiempo tiene todas las calidades de una base de datos, ya sea relacional o individual, ¿no? Y con respecto a lo que vos preguntas, José, hoy por hoy, bueno, en Tucumán mismo, el Ministerio de Desarrollo Productivo está, o sea, hay muchos organismos de gobierno que están empezando a entrar en este tipo de tecnología a través de la IDERA, que es la Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina. De a poco se están empezando a estandarizar procesos, sets de información, y de a poco los organismos están empezando a consumirlo desde el punto de vista geográfico. Entonces, analistas GIS con este tipo de especialización están empezando a tener demanda lenta, pero consistentemente, porque lo están necesitando. O sea, a ver, cada uno de ustedes cuando va a un súper, ¿no? Cualquier un portal, no vamos a dar nombres, pero a veces cuando le piden el ticket, le preguntan cuál es el código postal de usted, y usted dice, bueno, 4.000, 4.100. Y dice, ¿por qué pide el código postal? Geotagging, geomarketing, están haciendo la relación de ubicación, cuáles son los perfiles de compra de las personas que viven en tal lugar. O sea, fíjense que cualquier información relacionada con esto tiene una consecuencia geográfica, como dijimos en la slide número 3. El 80% del diario de nuestras vidas tiene que ver con la geografía. ¿Qué mejor que utilizar una herramienta informática que me permita resolver problemas basados en geografía, justamente?
Excelente, Alejandro, como en esta charla, que si bien es cierto lo has marcado para ver cómo se aplican los sistemas de información geográfica en la detección de la velocidad de la propagación del virus COVID-19, cómo es tan amplia la aplicación de esta tecnología. Y en esto último, para poder ser un experto y la demanda futura, por lo que he escuchado de vos, es bastante elevada, requiere una cierta trayectoria de preparación y estudio, o sea, de educarse en esta tecnología y en las disciplinas que también rodean acá, ¿no? Veamos acá, Agustina Maya, te felicita, bueno, que le ha venido bien para su proyecto de carrera, que tiene que ver con la epidemia del dengue. También se puede aplicar acá sin ningún inconveniente. Así que, bueno, felicitarte, hacerte extensiva las felicitaciones, Alejandro. Muy clara tu exposición. Y la verdad que nos gustaría, si nos podrías decir algo de tu, ¿cómo sería? No es pasatiempo, sino como astrónomo, eso que lo haces en forma gratuita para poder difundir el conocimiento desde otro ángulo. No sé qué nos podés entusiasmar con eso también. Bueno, justamente, bueno, a ver, hagamos una relación múltiple. Se está desarrollando el primer GIS de Marte, ¿no? O sea, ustedes saben que hay una nube de sondas que están llegando al planeta rojo exitosamente, hasta los chinos están llegando y descendiendo a la superficie marciana, y NASA y la Agencia Espacial Europea, que son los organismos que más han enviado sondas, aparte de los rusos y los chinos ahora, comenzaron a diseñar una planimetría de la superficie marciana y que puede ser consultada online. Ustedes saben que Elon Musk de SpaceX está queriendo llegar fervientemente a Marte y está impulsando mucho la cartografía oficial de dicho planeta rojo, por más que esté a 60 millones de kilómetros de acá. Y justamente un GIS, aplicando los mismos conceptos que hicimos sobre nuestra piedra llamada Tierra, lo están aplicando ahora con respecto a aquella piedrita roja que está un poco lejos de acá. Y la Luna no está exenta de este emprendimiento, porque ustedes saben que los casquetes polares han encontrado reservas de hielo interesantes que puedan poder servir para futuras misiones de reabastecimiento o abastecimiento de oxígeno para no estar vendiendo tanques de oxígeno en tan costosa misión. Y respecto a la astronomía, bueno, es un hobby de niño que me encanta hacerla, solo que ahora con el tema pandemia, el Observatorio El Potrerillo, donde tenemos ahí los trabajos de campamento científico, está todo parado por razones de público conocimiento. Pero es algo que es muy bueno para el ser humano, es limpiarse los pies un poco y mirar hacia el cielo, porque cada estrella que está ahí tiene una historia, que atravesó millones de kilómetros durante millones de años esa luz, que cae justo en el ocular de la persona que ocasionalmente mira hacia el cielo. Y eso a veces nos hace despejar la mente de tanta complejidad que es bueno tener una mirada en el cielo nocturno, en lugares obviamente que podamos observarlo, no en lugares de alta contaminación, ¿no? Así que, pero bueno, espero que les haya gustado la charla y bueno, ustedes saben cómo encontrarme. Así que, bueno, agradezco la disposición de tiempo y gracias a la universidad sobre todo por darme la chance de poder compartir esta pasión que siempre me mueve. Muchísimas gracias. Gracias a todo el público, a la comunidad de la Universidad Tecnológica, de nuestras universidades amigas, público en general, docentes, en fin. Muchas gracias por haber asistido a esta charla. Y bueno, no se pierdan las charlas que vienen a continuación, en la tarde. Ya estamos sobre el filo del almuerzo, así que muchos de nosotros, ya nos está, picando ese poquito del apuro. Y bueno, nuevamente, gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Bueno, Alejandro. hasta luego, chicos.